Buenas tardes. Antes de nada, quería pediros, por favor, que fuera una comparecencia lo más corta posible, porque tengo un avión que coger a las 3 y pico de la tarde para ir a Coruña, que tenemos ahí a los compañeros en un acto. Así que, si queréis, me pongo a vuestra disposición, respondo vuestras preguntas directamente y por favor, si podemos hacerlo lo más corto posible, os lo agradecería de corazón. A vuestra disposición. Luis Ángel. Buenos días. Yo quería preguntarle cómo ha visto el debate, quién cree que lo ha ganado y si no cree que ha habido un exceso de agresividad entre usted y Susana Díaz y agresividad mutua. Gracias. Bueno, lo primero, yo quería agradecer al conjunto del personal de la casa que ha hecho posible este debate. Quisiera agradecer también a todos los equipos, no solamente al mío, sino al de Pachi y al de Susana, todo el trabajo que han realizado para poder hacer posible este debate. Yo creo que esto es lo que hace grande al Partido Socialista, que tengamos debates, que tengamos un proceso de primarias, que los militantes puedan decidir la orientación y el futuro de su organización con el voto directo y secreto, y ojalá otras formaciones políticas pudieran hacer lo mismo que hemos hecho hoy, que ha sido un ejercicio de democracia, de debate, que lógicamente ha sido intenso en algunos momentos, pero de guante blanco, con deportividad, porque al final estamos hablando entre compañeros y compañeras. Y finalmente, bueno, yo creo que lo que sí que les puedo decir es que yo estoy muy contento con el debate, con el resultado del debate, y estoy convencido de que estamos hoy más cerca que ayer del Partido Socialista que estoy defendiendo y que va a surgir, estoy convencido, el día 21 de mayo. No sé si Ainhoa quería... Sí. Sí, no sé si se esperaba ese cierto grado de agresividad por parte de Susana Díaz. Y también Pachi López, ¿se ha visto en algún momento que han ido como los dos a por usted? No, yo no comento las estrategias de nadie. No, me parece que cada cual hace su estrategia en el debate. Y yo lo que sí que tenía claro es que teníamos que hacer un debate de guante blanco, que estamos hablando de entre compañeros, que había que hacer propuestas, que había que, lógicamente, defender la posición de cada cual. Yo lo he hecho respecto a la posición que defendemos desde esta candidatura y, insisto, creo que el resultado es muy bueno. Estoy muy contento con ese resultado y creo que estamos hoy más cerca que ayer de conseguir ese nuevo PSOE, el PSOE de los militantes, que es lo que estamos defendiendo desde esta candidatura. Sí, yo quería saber, señor... Una cosa, compañeros, de verdad, os pido de corazón, porque si no voy a perder el avión... Sí, quería saber cómo ha visto a Susana Díaz. ¿No ha respondido a algunos de los reproches que le hacía sobre los resultados electorales, Tomás Gómez, Irene Lozano? Quería saber cómo ha valorado, cómo ella lo ha hecho y si cree que ha cambiado la percepción de muchos votantes de cara al día 21. Gracias. Oye, yo, Dani, en eso no me puedo meter. Creo que sois vosotros, los periodistas, los que tenéis que hacer un juicio sobre cuál ha sido el comportamiento de cada cual en el debate. Yo lo que agradezco es el que hayamos celebrado ese debate y puedo hablar sobre mí y sobre la posición que hemos mantenido a lo largo del debate, que ha sido, lógicamente, el de las propuestas, el de dejar claro cuál es el modelo que estamos defendiendo, tanto dentro de la organización como de cara a la sociedad. Y yo espero y deseo que este debate sirva también para volver a hacer que el Partido Socialista renazca y sea la fuerza de referencia de los millones de progresistas que están esperando a una alternativa al Partido Popular. Sí, sí. May. Sí, tanto los dos candidatos, tanto uno como otro, le han afeado sus, digamos, cambios de opinión, sus vaivenes, lo definían ellos. ¿Cómo responde usted a eso? Bueno, cada cual utiliza los recursos que considera. Señor Sánchez, en el debate se ha puesto muy de manifiesto la división entre las dos candidaturas, la de Susana Díaz y la suya. ¿Cree que a partir del 22 de mayo se podrá recomponer esa unidad a la que tanto han llamado? Sin duda. Creo que además hay que apelar, yo lo he hecho en mi última intervención, a la unidad de todos los socialistas. A mí lo que más me importa es que van a ser los militantes con su voto quienes reconstruyan esa unidad, que a mí me parece la fundamental, que es la quebrada entre los afiliados y una parte de la dirigencia que impuso por las bravas una abstención al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Eso es lo que he dejado claro en el debate, pero por supuesto que el día 22 de mayo contaré con Susana y contaré también con Pachi en el equipo e integraremos además a ambas candidaturas. Sí, hola, aquí, hola. Buenos días. ¿Qué tal, en relación con la pregunta que le ha hecho Basteiro, usted le ha recriminado a Susana Díaz, sus gestoras en Andalucía, 32 ha dicho, y ella le ha reprochado los cambios que impuso en las listas cuando usted era secretario general y
el haber quitado a Tomás Gómez como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Como no le ha contestado, quería preguntarle si se arrepiente de haberlo hecho. Es que yo no puedo entrar a debatir sobre el debate y a responder a Susana o ella a mí en la comparecencia. Creo que lo importante es lo que se ha visto en la sala Ramón Rubial, lo importante es que se ha celebrado un debate que por mi parte ha sido de guante blanco y que en consecuencia luego los afiliados y afiliadas, que son los que van a decidir sobre el futuro de nuestra organización, voten y decidan qué orientación darle a nuestra organización. Os pediría, quedan dos preguntas, me parece que Juanma y José, si queréis, si no os importa, me las hacéis juntas y yo respondo y ya desgraciadamente me tendré que marchar porque no llego al aeropuerto. Juanma. Sí, muy rápidamente, usted acaba de decir que por su parte ha utilizado guante blanco, querría preguntarle si... ¿cómo define la actitud de sus adversarios y en particular de Susana Díaz? Y en segundo término, si usted cree que ha sabido responder o no a la apelación constante que usted le ha hecho sobre el tema de la abstención a Mariano Rajoy. Gracias. José, por favor. Sí, yo añadir simplemente si considera que el debate sale como usted lo tenía pensado y planeado y si este debate sirve para atraer a militantes, el voto de militantes que no estaban convencidos o sirve más bien para reforzarlo. Gracias. Bueno, yo estoy muy contento con el debate, con el planteamiento que nosotros habíamos hecho del mismo. Todas aquellas cuestiones que queríamos tratar y trasladar los afiliados han sido reflejadas en nuestras intervenciones, con lo cual yo solamente puedo decir que estoy muy contento del resultado del debate para nuestra candidatura. A partir de ahí, creo que estamos un paso más cerca que ayer de conseguir lo que queremos muchos militantes, y es un partido socialista nuevo, un partido socialista donde los afiliados tengan reconocidos en sus estatutos sus derechos. A partir de ahí, respecto a las otras consideraciones de si guante blanco o no guante blanco, yo creo que todos los candidatos en este proceso de primarias y también hoy en el debate hemos actuado con guante blanco, con deportividad. Somos compañeros, yo siempre digo que esto no es un debate, es un diálogo entre compañeros y que lógicamente en ese diálogo pues hay sus más y sus menos, pero es entre compañeros. Pero al final todos, desde distintos puntos de vista, lo que queremos es lo mejor para nuestra organización y eso lo decidirán el próximo día 21 de mayo los militantes con su voto. Y creo que eso es lo más grande, lo más importante que ha sucedido hoy, que hemos tenido un debate, que hemos hecho un ejercicio de democracia, de transparencia, porque lo habéis seguido todos, estamos siendo el centro de la opinión pública y del debate político en nuestro país y creo que eso es la mejor noticia para los millones de progresistas que quieren ver de nuevo al Partido Socialista en pie. Gracias de corazón y siento mucho el tener que marcharme, pero la campaña sigue, quedan 6 días o 7 días, ya no sé cuántos días quedan, pero en todo caso los afrontamos con muchísima ilusión. Gracias.